be black. Capítulo 2. La dormidita. ¿Ah? Agüita. Dame agüita, vos. Agüita, agüita, maldillo, agüita. Esto me mintieron, me dijeron que era bien bonito, un gran pedrero que había allí, vos. Estoy muriendo. Dame agüita, mi amor. Ay, agüita, 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 agüita. Llega la muerte. Solo acelera al principio y al final. Eso. El de la otra TM, puta, pues no nos dejaba pasar. Ey, ¿qué pasó? Un saludo. Entre más grande la explicación. Ey, entre más grande la explicación, más grande la mentira. Colocho, ¿sí o no? La entrevista. Hacerte famoso. ¿Qué siente? ¿Cómo encuentra este paseíto? Ah, sí, está muy bonito. ¿Y qué se siente andar con el marido, pues, en este tipo de eventos? Come mierda, hijo de puta. No, pero estuvo, no. Está bonito el paseíto. Está bien entretenido. Llega tormenta. Evento familiar. Ajá. Evento familiar. Evento familiar. Ey, puta, aquí estamos en la entrevista. Esto es un evento familiar. Ajá. Llega. Llega otro. Llega, aquí viene la novela. Llega. Ay, fue la gran puta, va. Ey, ey, mirá, bueno. Oye, aquí. Ajá, don Mauricio. ¿Qué siente el andar cuidando aquí a la señora y a estos pedreros? Sí, tengo que venir porque muchos me reclaman que la dejo sola. Llega. Buen marido. Ahí llega. Y siempre le manda a revisión la moto con tiempo para que no le esté reclamando en la noche de que... Sí, porque si no en la noche se pone arisca. Ok. Con todo, de puta. Ahí viene ese motor, ¿verdad? Culero de mierda. Bueno, sincera, sí le reclama, hijo. ¿Sí, motor? Mario, ¿y aquello qué dice? Ahí está. Manitas aguaditas, pero ahí vamos. Va, sale. Manitas aguaditas, pero ahí vamos. ¿Puedo ir a la tienda contigo? Putas andan parando a tomar gaseosa. Mira, claro, te lo digo. Mira cómo van a ganar el camel. No, hombre, mira. Yo la, ¿eh? Eso no tiene precio, ¿eh? Ahí también. ¡Ay, no! Excelente. No, eso no, eran putas. Pues sí, y yo no sé por qué eran putas. Andan parando. Ganar el mío, yo. ¿Por quién pararon? Háganme el favor y cuiden la muerte. Sí, por mi culpa. ¿Cuál es? Pues yo quiero gaseosita, cero. Ey, qué lenguaje. ¿Qué puede pensar aquí los señores de la casa? Perdón, disculpen. Me gritan en la casa y me venís a gritar vos, viejo. Está bueno, pues, mamadita, está bueno, pues. Tranquila, va. Tranquila. Mira cómo lo estoy sobando, ¿eh? Mosca, tranquilo, mosca. A mí no me gustan de color, viejo. Pues, Gatillo, ¿qué onda? ¿Vamos a comenzar a endurear ya? Sí, ahorita era el calentamiento. 15 minutos para arriba. Va. 15 minutos para arriba, ahora. Perdón. La mierda la vamos a bautizar de nuevo. Puta, media hora, una hora. Vamos a cambiar nombre. ¿Cree que se den 15 minutos en verano? Lloviendo, le decimos, ¿verdad? En invierno. ¿Qué dice el tipo, el equipo Jussi? Puta, esto cabrón, ¿no? Aviones. Como aviones. ¡Mosca! ¿Ya te Mosca. Quieres ir? Mosca. Cosa de la mierda, ¿va? Mosca. ¿Ya te quieres ir? No, la muerte, ya yo... No, espérate, que tenemos que ser... ¡Vergón, cerote! Vos no es que te querés ir, puta. ¡Vergón! ¡Hoy son calas, cerote! Espérate. Las preguntas tienen que ser específicas. Ahí arriba, y está Marcos de testigo, dijo... ¡Ya me tiemblan las piernitas! ¡Ya me quiero ir, vale, verga! ¿Sí o no? ¿Es cierto, Marcos? No. ¡Es mentira! Marcos, ¡es mentira! ¿Quién se quería ir a tomar la sopa de gallina ahí? No, yo dije que tengo ganas, pero este cerote llegó diciendo, me tiemblan las piernitas. Ah, sí, es que lo dijo. Vamos a ver. Me tiemblan las piernitas, dijo. Entonces... ¿Te quieres ir o no te quieres ir, cosa? Sí, ya me quiero ir. ¿Por presión de quién? ¿Ya ves? ¿Por presión de quién? La mujer le dijo que se quiere ir. Las lágrimas y dije, va, pues... ¡Ey, apuntame la llanta! Hay que ser solidario. Vos sabés que yo a mi mujer la tengo que cuidar, entonces, vea. Bueno, señores, lamentablemente, mi querido SWAT
Hizo falta para desarmar esta llanta, no, mira. No, la cosa, este cerote puede. ¿Puedes? Cosa. Sí, no, si gusta, puede. Por lo menos que sirva de algo. Hay una 13. Jalámela. Ya la 13. No, chico, ¿por qué vos tan obsceno? Hubo cargo yo. Yo no he dicho nada, jalámela, dije yo. Sí, ya lo que uno piensa. Jalame la moto, me lo sí, puede está bien, está bien, está bien, está bien. O sea, usted es el mente putrefacta por el germen de la malicia. Sí, está bien, está bien. ¿Verdad? La verdad nosotros, que tiene razón. Nosotros estamos hablando normalmente. Sí, está bien, está bien. Mira, hey, tío, Cato, cuando te aburras de caco, ahí sí, me lo vende. Va. No entra. Hola. Unas palabras ahí para la gente allá de Zanzíbar. No, pues, agradecido, ¿verdad?, por toda la gente que nos acompañó hoy. Increíblemente hemos hecho 2-3 callejones de los más pesados de la zona. Nos falta uno. Gato, me llega, aquí ando yo. Increíblemente traemos un ritmo el más malo, exagerado. Marquitos ahí viene. Dos veces, 15 minutos. El más malo de los malos anda aquí. Marquitos quiere salir ahí. El más tuido de los tuidos. Hay uno. Pero aquí andamos. Tuido de los sanos. Cero y orazón. Cero y orazón. No, vamos a ¿cómo? Hasta llorar no estoy ya, mi hay que terminar la ruta. Definitivamente. Los malos no se retiran. Marco. Malo, malo. Marco, ¿sopita gallina? Sí. Sí. Más tarde. ¿Cayó? A las 5. A las 5. A las 5, sí, démosle, aprovechemos. Hey, Marco, decí lo que me estabas diciendo, que le iba a pedir la cincha a Eri para que nosotros te echáramos raya en el carro. Sí, es verdad. Va. Esas no son cinchas, es lazo para amarrar el ganado. ¿Así nos pidió? Lazo, andamos. Puta, mira, que, pero mira, hey, de plano, viejo, mira con qué alegría te tomo aquí, mira, viejo. En close-up, ¿sabes por qué? ¿Eh? Es la única forma de no sentirme tan feo, pero... Hay alguien más feo. ¡Bárbaro! ¿Palabritas, niño? Con todo, vamos. Me llega. Paradito, pero ahí vamos con todo. Un saludo a la mala. Malita. Ya casi dándolas, pero aquí vamos. I could not foresee this thing happening to you. Bueno, señores, terminando la embriadita del día, ¿qué día es ahora? ¿Vos conectás la domingo? Día domingo. Domingo 17. El anfitrión aquí, el gatillo, tiene la palabra. Vamos a pasar ahorita a hacer el punto de acta número uno, a pasar lista de los sobrevivientes. ¡Juegue! Pero antes que nada, vamos a hacer un minuto de silencio por aquellos que cayeron en combate este día. No sé si usted puede mencionar los nombres de los que hicieron falta hoy, de los que están haciendo falta hoy. Usted es el anfitrión, señora, dale huevo, ya está grande, por favor. Bueno, en orden de abandono, cabal. Carlos López, alias El Suat, fue el primero. Víctor Vilaseca, que solidariamente se abandonó. ¡Salud! Bien solidario, ¿no? La cosa. No, la cosa, espérate, ahí. Momento, ahí, sí, mate, ahí la cosa. El que abandonó porque salió llorando fue la muerte. Así es. Ya, la cosa fue solidaridad. Que tome nota, José Miel. Señora, sí, señor secretario, por favor, tome nota que la muerte no abandonó, iba buscando otra tiendita. Espérate, la muerte inescrupulosamente terminó utilizando a la cosa como coartada para salir huyendo. Pero mira, pero lo más triste es que eso lo tenía planificado desde anoche. Te puedes imaginar la infamia, viejo, que ha pasado ahora. Espérense. Por otro lado, todo eso del abandono de la muerte se debió a que José Miel no quiso venir. Entonces se sintió sola y decidió irse, para que quede claro. Pues mi niño. Como siguiente punto queremos felicitar aquí a nuestro compañero Machuca, que desde Comedia Ruta se venía abandonando. No. Ahí van a haber problemas. No. Yo soy de los malos, de verdad. Así que aquí estamos. No, si quieres camisa. Oye, ¿quieres camisa? No, mira,
Aunque allá andaban diciendo que la vez pasada que cae, que no, que mucho me grita y que ese hombre muy fuerte. Ah, huevo. Hoy defiéndose usted solito. No mande a nadie que defienda. Mentira. Pues sí, es mentira, viejo. Ah, va. Está bien. Bueno, ¿sí? Siguiente punto, Dios. ¡Hola, papacho! ¡Ponete vivo, papacho! Pues sí, nos dimos a la ruta. La ruta, nombre de ruta. Nos dimos la Llorona. Nos dimos... 15 minutos. No, en orden. En orden. Las almohadas. Llorona para arriba, las almohadas para abajo, 15 minutos para arriba, dos veces. 30 minutos. Eric y yo. 30 minutos. Bajamos al Tamarindo por la calle, subimos al Tamarindo y todavía nos dimos taxi 1. Y todavía teníamos aire para taxi 2, pero ya corre. Nos hablaron aquí, no. Mira, nos hablaron del restaurante que... A mí me habló el papá de este, de que estaba afligido, que el niño me le había perdido. No, el niño no abandonó, aclaremos, el niño sí. No abandonó. Sí. La foto vino caminando desde Madrid. ¿Por qué abandonó? Siento hoy tan